La Superintendencia de Industria y Comercio le puso freno a los mensajes de texto promocionales que envían los operadores móviles sin consentimiento de los usuarios. Desde este mes, los operadores móviles están en la obligación de preguntar a sus usuarios si quieren recibir mensajes de texto promocionales y aplicaciones de chistes, horóscopos, entre otros. Lo que ocurre regularmente es que la gente muchas veces no sabe qué suscripciones que le generan cobros en su factura o descuentos en sus saldos de tarjetas prepago. No saben que las tienen activas. El operador deberá enviar el mensaje al usuario consultando si tiene interés de recibir invitaciones de consumo y el usuario deberá responder sí o no. Lo que no puede ocurrir es que la gente, si su consentimiento expreso, termine pagando esos servicios. Los colombianos pagan más de $200 millones al año por mensajes de texto promocionales.